presentamos. Nosotros somos Manuel Vázquez y Sergio Aguilar. Somos integrantes del grupo Ágora y nos invitaron aquí a hablar de las guitarras de paquete de Yamaha, que están súper chidas. Cuando empezamos, tener un buen instrumento era algo muy complicado, algo que pudiera tener una buena afinación, un buen sonido y que realmente pudieras pagar. Y aparte de esto, pues tiene un super look, está una super construcción, que eso nos encanta a nosotros de Yamaha. Nosotros trabajamos con Yamaha desde hace un buen rato, pero con guitarras de precio medio, pero es las guitarras de paquete, las de principiantes están increíbles. Tú no puedes creer la comodidad que tiene el brazo, no se siente un brazo gordo o incómodo para aquellos que quieran echar el shred. De hecho, se siente muy, muy cómodo, no me estorba para nada. Y como dice Sergio, la afinación, seguimos afinados después de hacer una serie de bends. Sí, súper bien. En este caso, esta es la guitarra Eje 112, que bueno, la configuración de pastillas es que tiene una humbucker aquí, dos sencillas, y te da chance de, ahora sí que, tener tanto el punch como... Tanto como si quieres irte limpio, bueno, pues escoges las sencillas y... sea lo que sea que toques, ahora sí que de heavy metal a blues, a ahora sí que bolero, balada, el pelo no importa, menos sea... Y esta guitarra es una ERG 121, súper cómoda. Las RG, bueno, son las rock guitars, que son la neta. Y el acabado está impresionante. Viene con dos humbuckers, una single coil. Para aquellos que quieran que piensen que con este tipo de instrumentos no se puede tocar limpio, bueno, pues suena bastante padre. Porque con la single coil, pues todavía ese tono que tiene el tipo de guitarra que tienes tú ahí. Y por el otro lado, con las humbuckers tienes un poco más de poder, que es nuestra especialidad de este lado. Y un tono muy bonito en el brazo, ¿no? Entonces, pues los invitamos a que vayan a la tienda, la prueben, que vean todo lo que tienen. Normalmente se han acercado conmigo alumnos y me piden, oye, una guitarra para empezar, ¿cuál sería una buena opción? Realmente yo creo que esta es una gran opción por todo lo que viene en el paquete. El precio está realmente de reírse y pues los invitamos a que las prueben, ¿no? Chavos, pues estamos aquí de regreso para enseñarles el GA15, que es el amplificador que viene con los paquetes de guitarra, que está súper chido. ¿Cómo lo ves, mi Serge? No, pues ahora sí que está padrísimo el ampli, porque muchas veces cuando compras un paquete viene un amplificador que tiene un rango muy limitado de ecualización, y este, bueno, pues tiene bastante de dónde escoger. Ya si quieres treble, middle, bass, tiene la opción de poder usar audífonos para no hacer ruido, ahora sí que cuando estamos practicando en la noche. Pero también algo bien padre es que tiene un gain súper, ahora sí que muy vasto, ¿no? Algo que tiene padrísimo también es que el amplificador viene con dos canales, viene con el canal de distorsión y viene también con un canal limpio, que suena súper bien. No, pues déjame calarlo, ¿no? O sea, bien,
Lo que está también increíble, aparte del paquete, men, es que viene con muchos regalos para que no tengas que salir a la tienda y simplemente abras la caja y empiezas a rockear. Viene con un cable, trae un talí, el string winder, el tensador de cuerda para afinar la guitarra y para poner las cuerdas rápidamente, con un juego de cuerdas por si tienes algún accidente, muy importante, con un afinador, y viene hasta con un juego de plumillas para que empieces a rockear luego, luego saliendo de la caja. Yo creo que es un paquete muy completo y también trae una funda para que te lleves la lira a cualquier lugar que tú quieras. Es un paquete muy completo, no se les olvide que también viene en rojo, en azul metálico y en negro, así que corran directamente a la tienda y Yamaha los espera. Yeah.